Nosotros les vamos a hablar del tejido nervioso. Y bueno, nuestro equipo está conformado por mi compañero Ciel, mi compañero Steffi y yo, Karen. Y bueno, el tejido nervioso es un conjunto de células especializadas que forman el sistema nervioso. Las funciones más importantes de este tejido son recibir, almacenar, generar y transmitir información. Este tejido se desarrolla a partir del ectodermo embrionario, que es la capa que cubre al embrión y forma la epidermis. Está formado principalmente por neuronas y por glía. Y bueno, ¿sí? Okay. Y bueno, estas células se agrupan y forman dos estructuras principales, que son el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. El sistema nervioso central es el que conforma el encéfalo y a la médula espinal, y el periférico, los nervios, las neuronas y los ganglios que están en todo el cuerpo. Bueno, aquí vamos a entrar un poco sobre la mielina. Este concepto lo vamos a ver a lo largo de la exposición, ya que es muy importante en este tipo de tejido. Primero, ¿qué es? Bueno, es una capa gruesa de lipoproteína formada por sustancias grasas y proteínas. Esto envuelve a los axones. Los axones los observamos de color azul. Esto se los vamos a explicar un poquito más a detalle cuando vayamos avanzando en cómo se compone una neurona. Las principales funciones es transmitir de manera rápida y eficiente las señales nerviosas del cerebro y la médula espinal. Este es importante que, bueno, se considera uno de los más importantes, ya que asegura que la transmisión de la señal cerebral sea más eficiente, más rápida y sobre todo más segura, ya que si esta llegara a fallar, tiende la señal a desviarse un poco, incluso perderse. Se encuentra principalmente o más abundante en la materia blanca, que más adelante también les explicaremos qué es. Como ya les comenté, se encuentra principalmente en los axones. Y aquí podemos observar una imagen donde se ve el contorno como negro. Esto todo es la banda de mielina. También vamos a explicar, ya que al momento en que la mielina recubre el axón, va generando capas, haciéndose que sea más grueso. Por eso se observa en la coloración negra cómo se ve de grueso. Existen dos tipos de vaina de mielina que lo generan dos tipos de células, que tenemos los oligodendrocitos, también se los vamos a explicar. Y estos tienen una forma, según la traducción que entendimos, es como una forma de salchicha, o podemos observarla de este lado. Y son propias del sistema nervioso central. Esta es la diferencia de la otra célula, que también son las células de Schwann. A diferencia del oligocentrito, esta solo envuelve a un solo axón. Y las del oligodendrocito pueden envolver a varios axones. Aquí tenemos una imagen un poco más específica de lo que son las de Schwann. Observamos el contorno negro, y esta es la capa de la vaina de mielina que les decía que se va formando como enrollándose. Bueno, como les decía, el tejido nervioso está formado por neuronas, y las neuronas son pues el elemento principal del funcionamiento de este tejido y de este sistema. Son células especializadas en recibir con sus dendritas las señales. Conducen y transmiten impulsos, y son tan especializadas que no se pueden dividir como otras células. Hay diferentes tipos de neuronas. La primera que les voy a hablar es la neurona unipolar, que solo tiene un axón, y después del soma, que es el cuerpo celular, tiene dos ramificaciones de dendritas. Su función principal es sensorial. Luego está la neurona multipolar, que es la que más conocemos, que, bueno, esta es la que más espacio ocupa, o la principal en el tejido nervioso. En la superficie del soma están las dendritas y aquí el axón. Y luego está la neurona bipolar, que esta tiene dos prolongaciones laterales, una es el axón y el otro es un árbol dendrítico. Y igual, su función es principalmente sensorial. Y la neurona piramidal es un tipo de neurona multipolar, que como su nombre lo dice, tiene forma de pirámide, tiene como un triangulito. Entonces, en la parte apical de la neurona tiene una dendrita prolongada, y en la parte basal tiene muchas dendritas.
Aquí está la estructura general de una neurona. Entonces, como les decía, el cuerpo celular es el soma, y en el soma están los cuerpos de Neisser, el núcleo, y bueno, el soma se va dividiendo en diferentes prolongaciones, que son las dendritas, que son las que reciben los impulsos. Luego aquí está el cono axónico, que es el que une al soma con el axón. El axón está envuelto por vainas de mielina, que son las que facilitan la transmisión de estos impulsos. Entonces, hágate cuenta que lo que hace es que no permite que, pues, los impulsos se vayan como para todos lados, sino que se queden ahí. Y como el impulso va perdiendo impulso, va perdiendo fuerza, están los nódulos de Ranvier, que cada vez que pasa por ahí como que les da un empujoncito al impulso y llega al espacio sináptico, que son esta parte de acá, y al final de estas están los botones sinápticos, y pues ahí es donde pasa el impulso a las neuronas. El neurotilo o neurópilo es la red de todas las dendritas, de las células gliales y de los axones que se encuentran en el tejido. Y el axón, como les dije, pues está formado por vainas de mielina y nódulos de Ranvier. Y pues es el que da el impulso. Bueno, tenemos también otro elemento que son las dendritas, como podemos observar. Son estas como especies de ramas, si gustan verlo de esa forma, permite recibir el estímulo del ambiente exterior. También lleva caso, forma parte del proceso de sinapsis, y básicamente ¿han escuchado de trisomía 21? Bueno, el síndrome es este, trisomía 21, perdón, es síndrome de Down, que conforme pasa la edad en un humano normal, estas dendritas se llegan a desgastar, por así decirlo, y es lo que causa ya conforme pasa la edad un poco de fallas, limita un poco también el cuerpo, y es particular encontrarlas dañadas en la gente que presenta este síndrome. Tenemos los grupos de Neisser, este también alguna literatura lo marca como ergastoplasma. Esto significa que son propios son como congregaciones del retículo endoplasmático rugoso. Aquí los podemos observar, se ven claramente. Fueron más bien descritas por el neurólogo alemán Franz Neisser, de aquí su nombre. Se encuentran principalmente en el citoplasma, algunas veces en los axones, también en las dendritas. Y bueno, sirven para la síntesis de proteínas y transporte. Tenemos otros tipos de células, las células de la neuroglia, también llamadas, o las pueden encontrar en la literatura, como células gliales. Estas se caracterizan por no tener axones o dendritas. Son más pequeñas que las neuronas, y les vamos a explicar un poco de cada una. Fueron catalogadas es alemán. Se le conoce como el doctor de la parasitología, si mal no recuerdo. A continuación tenemos el astrocito. Este podemos ver que es incluso más pequeño que las neuronas. Acá podemos verlo. Se denomina así por su forma, es muy estrellada. Se encuentra principalmente en la materia gris, o sustancia gris, si gustan llamarlo así. Y se le denomina que es para la recuperación de neuronas. Existe dos tipos de astrocitos, el fibroso y el protoplasmáticos. Aquí podemos ver un poco la diferencia. Así se vería idealizado, pero aquí lo podemos ver de una manera como más real, como lo veríamos en el microscopio. El oligodendrocito, este fue el que les expliqué junto con la vaina de mielina, puede envolver a varios axones al mismo tiempo. Funciona como aislante térmico. Esto es como si tuvieran un cable, ya casi se tuviera pegado y se le abrió el cobre, y entonces le ponen cinta para que no empiece a fallar un poco. Se encuentra en la sustancia gris y se presenta de esta forma ya vista en el microscopio. Tenemos otro tipo también de células de la macroglía. Se encuentra principalmente en el sistema nervioso central.
También fueron llamadas células de Ortega por pie del río Ortega, me parece que es el nombre completo del investigador. Estas fueron apareciendo como, bueno, más bien son elementos, sirve como una defensa del sistema y bueno, participa también en la muerte celular controlada, algo así, venía así en la literatura. Y por último tenemos las células de Purkinje. Estas células se caracterizan porque son, bueno, de las neuronas más grandes, aquí la podemos ver, y solo que estas se caracterizan también por si tuvieran que ver un arbusto, digamos que tienen la célula de Purkinje, y todas las dendritas están como muy ramificadas, tienen como si estuviera muy arbustivo, tiene un gran, digamos, su follaje, si lo queremos ver como una planta. Y bueno, la materia gris está compuesta principalmente por cuerpos neuronales, ahí contiene terminaciones axónicas, células viales y dendritas. El color gris, bueno, en el tejido vivo realmente no es gris, también se puede ver como un poco amarillento o pálido, pero eso se debe a los vasos sanguíneos. Y bueno, su función es el control muscular y la percepción sensorial. Y de la materia blanca está compuesta principalmente por axones y dendritas. Su función es mandar información de todo el cuerpo a la corteza cerebral y tiene un color, bueno, dice brillo blanco, pero este es causado por la mielina de los axones. Y bueno, un neurotransmisor es un mensajero químico que es liberado a través de impulsos nerviosos o estímulos, y eso se da a través de la sinapsis. La sinapsis es como la conexión o comunicación entre neurona y neurona. Y bueno, esta sustancia neurotransmisora es capaz de estimular o inhibir rápida o lentamente efectos de otros neurotransmisores. Y bueno, aquí hay un sinfín de neurotransmisores, pero les voy a hablar de los principales. Y la acetilcolina se encuentra en el sistema nervioso central y bueno, está unida hacia la memoria y hacia la recompensa. La dopamina está asociada al placer y a la euforia. La noradrenalina es una hormona, pero también funciona como neurotransmisor, y esta se encarga de acelerar la presión arterial. La serotonina es la que se encarga del bienestar y la felicidad. El glutamato es el medidor de información sensorial, cognitiva, emocional y motora, y se dice que es el precursor del GABA, y el GABA es el ácido gamma aminobutírico. Y las neuronas se utilizan para la comunicación a través de espacios sinápticos. Y bueno, aquí se muestra la médula espinal de una rata, y aquí en el centro, perfecto, es la materia blanca, y lo que está alrededor es la materia gris. Bueno, los reflexos coroideos son pequeños órganos situados dentro del sistema nervioso central. Aparecen donde la vía madre y la membrana del epéndimo se unen formando una tela coroidea, y los vasos sanguíneos de estos plexos coroideos presentan una barrera hematoencefálica.
los plexocloideos forman el líquido cefalorraquídeo. Este líquido tiene varias funciones como amortiguador y protege de traumatismos, proporciona al encéfalo el soporte hidroneumático para, bueno, para soportar presión excesiva, y también sirve como reservorio. Y bueno, el epéndimo es la membrana delgada que reviste de los espacios de líquido en el cerebro y donde la espina, y está compuesta por células materiales, que son las células primarias, y están divididas, que son ependimocitos, tanicitos y células epiteliales esteroideas. Bueno, lo que está, bueno, todo esto es el epéndimo. Este es el canal central de la médula espinal. Y bueno, ahí se puede ver que el líquido cefalorraquídeo es un corte de epéndimo de ratón que se ve en la parte espinal. Y bueno, los ependimocitos revisten los vesículos del encéfalo y ayudan a la circulación del líquido cefalorraquídeo. Los tanicitos revisten el piso del tercer ventrículo. No encontré mucha información acerca de su función, pero se cree que transporta sustancias químicas desde el líquido cefalorraquídeo. Y las células epiteliales coroideas cubren las superficies de los plexos coroideos y participan en la producción del líquido cefalorraquídeo. Y bueno, aquí se muestra lo que les habíamos enseñado en la otra imagen. Estos son los ependimocitos. Y es epitelio cúbico simple y es ciliado y tiene microvellosidades, como les expliqué. Ayuda para la circulación del líquido cefalorraquídeo, entonces estos cilios ayudan. Los tanicitos son aquí marcados y son prolongaciones basales alargadas. No encontré como algo más para especificarnos dentro del ramillo, pero pueden saber que está después de los tanicitos. Y igual aquí las células epiteliales coroideas, y son estos que son funcionales. Y este es el epitelio cúbico simple. Bueno, las meninges están formadas por tres membranas, que son la dura madre, que es esto, las arácnoides, aquí, y la tía madre. Y su principal función es proteger el sistema nervioso central. La dura madre está compuesto por tejido conjuntivo denso, fibras de colágeno abundantes y fibras elásticas escasas. Es continua en una superficie externa con el periósteo de los huesos del cráneo. El periósteo es una membrana de tejido conjuntivo. Y dentro de la dura madre hay espacios revestidos por endotelio. Los aracnoides tienen tejido conjuntivo laxo y al cual pertenece el espacio subaracnoideo. Y tienen fibroblastos modificados que se llaman células meninges o meningocitos. Y el espacio subaracnoideo contiene el líquido cefalorraquídeo. Y bueno, está tapizado de células meninges planas unidas por retrosomas conexos. Y la tía madre es la madre. Y se encuentra sobre la lámina basal de la superficie cefálica y medular. Está compuesta por células meninges planas, es muy vascularizada y no se encuentra en contacto con las células o las fibras nerviosas. Y aquí se puede encontrar un macrófago, mastocitos o linfocitos. Bueno, aquí hay una imagen de meninges de la médula espinal de un babuino. Aquí el número 1 es de la materia o sustancia blanca. Aquí el número 2. Es la pía madre, el 3 es una arteria de la pía madre, como les dije, que es muy vascularizada. El 4 aquí está, bueno, todo esto, es los aracnoides. Y estos son trabéculos de aracnoides. Este es la dura madre, y el 7 es el espacio epidural, que eso tiene el tejido conjuntivo laxo. Y bueno, este es un